Más de 1.000 atletas de todas las edades participaron ayer en la 29ª edición del Cross Nacional de los Llanos del Nacimiento, en una jornada de deporte y convivencia al aire libre que inauguró el año deportivo en nuestro municipio. Una jornada que estuvo marcada por el buen tiempo y por un número de inscritos que superó los registros de las ediciones previas de esta histórica competición de atletismo. Despedimos el año con una gran prueba deportiva como fue el Campeonato de Andalucía de Duatlón. Y bueno, lo inauguramos con el Cross Nacional Los Llanos del Nacimiento, con un récord absoluto de inscripciones y con un día totalmente diferente a con el que la despedimos, que fue un día un poco más complicado en lo meteorológico. Y hoy tenemos una gran acogida de público, un buen clima, una gran participación. Y lo más importante, tenemos en Coín un gran evento deportivo una vez más y esperemos que todas las expectativas y todo lo que hemos preparado para este gran día pues se cumplan y que todo el que ha venido hoy a Coín pues se vaya con un buen sabor de boca. Coín es un referente en muchas cosas, pero yo creo que en el ámbito deportivo, en el mundo del deporte, es un referente a nivel provincial, a nivel regional, y la prueba está aquí, ¿no? La prueba está en que tenemos una prueba deportiva justo al haber acabado las Navidades, una fecha complicada, ¿no? Es el primer fin de semana post-vacacional de las fechas navideñas, que como bien sabéis son fechas complicadas para la práctica deportiva, son fechas de que la dedicamos a otros menesteres y por lo tanto es un día y un fin de semana que además otros municipios tampoco lo prefieren porque como bien he dicho no es el mejor para una prueba deportiva y aquí en Coín pues lo hacemos el día que lo hagamos, tenemos éxito, tenemos una gran participación. A esta cita deportiva acuden clubes de toda la provincia de Málaga que aprovechan la jornada para que sus integrantes comiencen el año participando en una prueba del prestigio de este Cross de los Llanos. El circuito además es ideal para los más jóvenes. Y en la jornada de ayer no faltó ningún ingrediente para disfrutar de una gran jornada de atletismo y convivencia. El cross de Coín ya es tradicional, ¿no? Nosotros todos los años traemos gente, más que nada por la cercanía también del municipio. Un cross muy bueno para los pequeñitos, como es muy llanito, vienen también todos los chiquititos. Y este año da la casualidad de que hace muy buen tiempo, ¿no? Entonces, particularmente nosotros aprovechamos ya que venimos aquí y luego nos quedamos aquí los Llanos del Nacimiento y a comer y a disfrutar un poquito de lo que es el entorno natural también. A mí me ha parecido muy interesante, muy bonita. Sí. Bueno, y de vosotras, ¿cuánto tiempo lleváis compitiendo en el atletismo? Pues yo, este es mi primer año, pero llevo muchas carreras hechas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado en este año que has debutado pues, en el sobre todo las pedazos de amigas que tengo que me animan para todo. En tu caso, tú ya sí llevas 4 años, ¿qué es lo más bonito de correr, de participar en pruebas? Pues correr con mi amiga y que es muy bonito correr, que es una preciosidad. Y tenemos una pedazo de profesora que vaya. Fantástica. En cuanto a la competición, la prueba reina que se disputó sobre 9 kilómetros nos dejó un campeón inesperado, ya que Darío Cabrera, un joven de categoría promesa del Club de Atletismo de Cártama, se impuso a los dos grandes favoritos en una carrera muy rápida y la que el cartameño siempre estuvo en el grupo de cabeza. Era uno de los favoritos, pero ya teníamos disputa con él. El fin de semana pasado perdí con él y esta vez he ganado yo. Desde infantil he corrido esquí y soy promesa un par de años ya. La primera vuelta salió en mitad del grupo y ya después yo pillarlo. No tenías ni revancha ni nada. Yo creía que iba a ganar a esta gente hoy. Tras los 3 primeros clasificados, llegó en cuarta posición el primer atleta local, José Antonio Urbaneja, que además se proclamó campeón veterano y que a pesar de tener el hándicap de entrenar cada día en este circuito, supo mantener esta meritoria posición. En estas navidades sí he hecho algo más específico para preparar lo que es el cross de Coín, aquí el cross de nuestra tierra. ¿Cómo te has encontrado? Imagino que muy bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que el circuito no me gusta, no que no me guste por nada, sino por entrenar todos los días aquí, correr, competir en el mismo sitio, la verdad que psicológicamente es duro, claro. Pero por lo demás muy, muy bien. Los tres, tanto Bodo, Cristian como Darío, que ha sido el primero y perteneciente al club de Cártama, uno fuera de serie y nada, darle la enhorabuena a los tres. Dentro de los populares, como yo digo, una carrera muy buena y muy contento. En Féminas, Beatriz Jiménez, del Club de Atletismo de Málaga, se llevó la prueba corta a pesar del empuje de las nuevas generaciones, que cada vez más se acercan a las marcas, aunque la veteranía sigue siendo un grado. Lo raro es que haya ganado, yo no me esperaba ganar porque las dos que llegaron detrás mía creía que iba a entrar delante mía, de hecho son carreras cortas y en casi todas me van ganando. Creo que me ha ido muy bien porque he ido al principio con paciencia, yo decía, estate aquí y cuando aprieten intenta seguirlo y eso es lo que ha pasado, que han dado un achuchoncillo los chicos para ya dejar el árbol vacío y me he ido todo lo que he podido con ellos y se ha quedado ya la chica que venía conmigo. Coín ahí es cita indispensable porque vaya, yo vengo a todo, a la carrera de mountain bike y vengo también al duatlón, a todo lo que se hace porque es un pueblo maravilloso y bueno, y este entorno precioso.